Queridísima tropa de bestias, espero que estén muy bien. Sean todos bienvenidos a mi canal. Soy el Motherfucking Leon Man, listo y dispuesto para comenzar esta nueva reacción del capítulo 1 de Dragon Ball Daima, amigos míos. Han pasado 6 años desde la última vez que reaccionamos a ese emblemático capítulo de Dragon Ball Super 131. Después de mucho tiempo, finalmente tenemos algo de anime relacionado a Dragon Ball. El momento ha llegado. 2024 is here. 11 de octubre para disfrutar el estreno exclusivo del primer capítulo de Dragon Ball Daima. Así que dejémonos de preámbulo y como los viejos tiempos, vamos a darle play. Let's go. Bien, chicos, empezamos nomás entonces. Disculpen de entrada, si me emociono demasiado, ¿eh? A ver. Oh, qué emoción. Empezamos fuerte, ¿eh? Empezamos. Shenlong, te concederá cualquier deseo que pidas. Oh, qué maravilla. Wow. Oh, el primer vistazo ya. ¡Ojo! Pasó su vida en la montaña en busca de la esfera del dragón, conoció amigos en el camino, compartió muchas aventuras y creció con ellos. Ojito, buen resumen. Del día que llegó Raditz. Oh. Oh, qué buena. Me está gustando este resumen inicial. Los Saiyans se mantienen jóvenes durante toda la vida. Ojito, dato importante. Oh, la animación está de maravilla, sí. Oh. Wow, el diseño de Dragon Ball Z, los personajes como quedaron en la saga de Kid Buu. La conspiración capítulo 1 Dragon Ball Daima. Con aplausos, señores, con aplausos. Obra original, historia y creación de personajes. Nuestro sensei queridísimo Akira Toriyama. Que en paz descanse. Gracias por tanto, perdón por tan poco. Mira la maravilla que nos dejó antes de partir. Llegó el momento, llegó el día que hemos estado esperando todos los fanáticos de Dragon Ball, chicos. El reino demoníaco está aquí. Lamento el retraso, Lamento el retraso al subir esta reacción. Me demoré un poquitín. Ahí tenemos ya a los que se presentan como los villanos de este momento, del momento. Desde el reino demoníaco. Ahí tenemos la cápsula de Majin Buu, ojito. Dabura Babidi. Nice, qué rico que conecte. Increíble, pero cierto. Oh, mira esa parte. Cuando transforman en piedra Krillin. Oh, la recreación de las escenas clásicas de Dragon Ball Z, pero con animación moderna. Con los seiyuu originales, igual. De Gesu, al final se llamar De Gesu. ¿Tu hermano mayor le dijo? ¿El supremo Kaioshin, el hermano mayor? Bueno, seguimos repasando un poquito de la historia en este primer capítulo especial, 30 minutitos. Recreando las escenas de Dragon Ball Z para darnos contexto cómo estos villanos están observando todo el lore prácticamente, ¿eh? Se están poniendo en contexto. Wow, parte del enfrentamiento de Goku versus Vegeta y Majin Vegeta, perdón. Qué maravilla. Tiene orejas redondas y puede volar.
Es una especie diferente, no es humano. Le sale fuego. Es ki. Poder, poder, poder. No, no es magia, es poder, es ki. Es fuerza, espíritu. Saiyajin, no lo entenderías. Demonio. Ángel, no sé lo que eres todavía. Chicos, por favor, si les está gustando la reacción, dejen un like, compartan, suscríbanse, etcétera. Ustedes saben, ¿eh? Pero no por eso no nos vamos a fumar un cigarrito. Hoy están sorprendidos de cómo Dabura pudo caer en tentación. Ante los encantos de Babidi. Están sorprendidos. Pero no por eso no nos vamos a fumar un cigarrito. Claro, si Dabura no está, ¿quién quedará en el reino demoníaco a cargo? ¿No? Goma, Goma, ahí está el nombre, se me estaba olvidando ya. Goma, aprendámonos bien el nombre de estos nuevos personajes de Dragon Ball Daima, amigos míos. Las recreaciones me han parecido espectacular de momento, ¿ah? ¿Eh? La introducción, primer capítulo, la animación moderna está buena. Está conectando muy bien. Sin queja, sin queja hasta el momento, no tengo queja. Todo lo contrario, estoy más agradecido que la chucha, hermano. Lo que estoy viendo en 2024, gracias a Dios por darme vida. Para estar presenciando este capítulo en estos tiempos. Qué maravilla. Espero que ustedes ya hayan visto el capítulo, chicos. Descubrió el poder de las esferas del dragón Goma. Una, dos, tres, cuatro. Son siete. No, está bueno el contexto hasta el momento. Dieron primero con el Namekiano, con Picoro, y se introdujeron un poquito en lo que es el planeta Namek, pero se dieron cuenta que en la Tierra están pasando cositas también. Sí, tan fácil es que hasta la pila la reúne muy cuando quiere, ¿eh? Anótalo, 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 anótalo. Son tres deseos. No, lo mataron ya, más atrás. Más atrás. Ah, ya esta parte cuando mata. Ya. A volar, va, baby. Es la cara. Ah, okay. Está todo contento. Y cuando se hizo la casita. Ya está en la parte. Ya está buenito el Majin Buu. Muere Vegeta. Majin Buu destruye a Babidi. Se transformó en Super Buu. Ah, bueno, un poquito de la recreación de la pelea de Gotenks. Oye, no me quejo, ¿ah? No me quejo, pero para nada. Uy, Gohan. Místico. Divino, definitivo, llámale como quieras, místico. Son terribles. Y el momento más bonito del final de la saga de Dragon Ball Z, cuando Goku reúne la energía de los seres vivos.
para lanzarle su buena Genkidama a Kid Buu y cerrar ese arco fenomenal. Maravilloso el lore y el contexto, el resumen, y con esta hermosa animación que se ha trabajado con mucho tiempo de antelación para traernos esta maravilla. Esto ya lo habíamos visto en el trailer también, cuando Goku con esa animación mandaba a despedir a Kid Buu. Me da una nostalgia no solamente por el hecho de las reacciones en sí, sino que es contenido de Dragon Ball. Me acuerdo los tiempos de Dragon Ball Super. Y cuando veo esto me recuerda a la infancia de Dragon Ball Z, cuando llegaba del colegio a ver los capítulos. Qué lindos recuerdos me provoca esto. Qué rico. Todo lo que me está generando la nostalgia ya me está pareciendo una maravilla. Ok, tenemos resumido el contexto entonces. Y usted, el hermano mayor de Chin, y ahora que Dabura no está en el reino demoníaco, Goma se convierte en el rey ya con todo el contexto encima, sabiendo quién es Goku, sabiendo todo lo que pasó con Majin Buu, con Babidi, etc. El desenlace. Y ahí viene alguien más. Es hermana. La que crea. Ya. La doctora. Arinsu. Doctora Arinsu. Waifu. Waifu. Oye, la Seiyu, buen trabajo, ¿eh? En general, en realidad. Sí, ¿eh? Sí, pero bueno, básicamente Dabura salió del reino demoníaco porque se tentó con Babi, digo. O sea, la doctora Rinsu era trabajada para Dabura, ¿no? Ojito, waifu, ¿eh? Waifu, doctor Arunsu, waifu, demonio waifu. Oh, qué deleite visual, hermano. Estoy alucinando, bro. Estoy alucinando. Salud por Dragon Ball Daima, hermano, ¿eh? Salute. ¡Sapi! La verdad que sí. Goma, no te lo quería decir, pero sí, si llegan a ir esos guerreros ahí. Cuídate. Se nota que Goma es como un mequetrefín, nomás es como un niño intentando ser alguien importante, pero no se le nota tampoco como tan maligno, sí. De momento. Tamagamis. No hablo de la esfera del reino demoníaco. Ok, la esfera del rey. Hay esferas en el reino demoníaco que están protegidas por tres Tagagamis. ¿Qué? Pero no quiero usar esas, quiero usar las de la tierra. Bueno, tiene ventaja, son tres deseos, te entiendo. Después de lo que me mostró Sandland, los demonios son buenas personas. No son tan malos como parecen. Ah, bueno. Claro, no es un deseo maligno, tan maligno como los demonios los pintan, porque claro, no son malos, en realidad son inocentes, weón. Bueno.
Pero no por eso no va a fumar un porrito. Así es, niños, de nuevo, como en GT. Pero mejor aún. ¿Los debilitará realmente? What? No me voy a ir que Tenchinhan despertó el tercer ojo. ¿Te imaginas que tenga relación, weón? Pero tienen un tercer ojo. Tienen un tercer ojo, hermano. Los demonios pueden despertar un tercer ojo, bro. Me deja cuestionándome algunas cosas, ¿eh? ¿Los demonios pueden despertar un tercer ojo? Eso me interesa. Neva, ojito con ese. ¿Quién es Neva? Es una figura importante, un Namekiano, me parece. Un Namekiano, ¿no? Oye, weón, igual he intentado esquivarme los spoilers, pero ha estado difícil, ¿ah? ¿Eh? Ese Glorio. Bueno, igual algunos nombres me conozco ya, ¿eh? Dragon Ball Daima, Glorio observando entre las sombras. Y el diseño del reino demoníaco, una pasada, tío. Joder. Qué guay. Y esos son los guardianes de las esferas del dragón del reino demoníaco, se supone, ¿no? Ahí viene el Namekiano Neva. Un viejo senil Namekiano, pero... ¡Apúrate, mierda! Si hace una competencia con una tortuga, la tortuga gana. Van para la tierra. Van para la tierra, pero lo necesita para invocar al dragón. No sé qué. Pero sí. Pero si no necesitan al Namekiano en todo caso para invocar la esfera del dragón de la tierra, porque con el idioma normal, pues. ¿No? ¿Con Porunga solamente que necesitan el idioma nativo de Namek? Es con las esferas de Namek, con Porunga se usa el idioma nativo de Namek, pero con Shenlong no es necesario llevarse un Namekiano, ¿no? Para que te hable el idioma y te pida los deseos. En fin. Dende, me imagino, ¿no? Me gusta que, al igual como con la película de Dragon Ball Super Super Hero, nos introdujeron la patrulla roja, contexto, toda la weá, me encantó esa weá. Aquí están usando la misma, bacán. Al mundo exterior tenéis que dar un código para poder irte. Un código para irte, código para entrar, me imagino también, ¿no? Ok. Ay, ya veo que sale una espiral, weón. Uzumaki.
Mareado, transportándose por un túnel de espacio-tiempo interdimensional, multiversal. Oye, qué maravilla esto, weón. ¿Qué parte es esta? Oye, este lugar en sí, ¿qué es lo que es, weón? Ese lugar en sí, eso. Chicos, en los comentarios, cualquier cosita que se me pase, ustedes lo pueden comentar ahí, ¿eh? Se adelantó. Se les adelantó la doctora. Y al principio la presentaban como doctor. Y era una wea estúpida porque en realidad es mujer, pues bueno, le decían doctor Arinsu. Y es doctora Arinsu. Pero es que la A casi ni se escucha, pues bueno. Doctora Arinsu. Doctora Arinsu. Ah, ok. El cumpleaños número 8 de Trunks. ¿O no? ¿O el cumpleaños número 9 ya? El 9, creo. Tengo 9. Sí, porque la pelea de Goten versus Trunks en el torneo de artes marciales de los niños, Goten tenía 7 y Trunks 8. Entonces aquí están cumpliendo 10, 9. Después de los sucesos de la batalla contra Majin Buu, antes de la invasión de los dioses y toda la wea. Goku algo más bronceado. Ojo. Ojito. Respuesta. Ok, sí, lo que le pasó a Vegito. Y por alguna razón se deshizo el hechizo. Sí. Sí. Ojo, ojito, explicación, explicaciones de las que necesitábamos, O sea, básicamente, en resumen, le pasó una wea parecida a lo de Bellito, weón. ¿Para qué vamos a extendernos tanto en la explicación? Majin Buu tiene una weá dentro del estómago, un gas que hace que la fusión Potara se deshaga, weón. En resumen. Qué rico volver a ver a los guerreros Z, weón, con el look de antaño, ¿eh? Con el look con el que terminaron Dragon Ball Z, básicamente. O sea, la batalla contra Kid Buu. Con ese look. ¿Cachai? Los vestuarios, los peinados. Me gusta. Conectando ahí bien canónicamente. Bien rigolinamente canónico. Todo bien explicado. Krillin con el pelito largo. Como cuando lo tenía ahí en la saga contra Majin Buu. Perfecto. Esto lo vimos en el trailer igual, ¿no? El enfrentamiento de Goku versus Vegeta. A veces la animación tiene pequeños frames que destiñen un poquitito, pero en comparación y a grandes rasgos, la animación ha sido una maravilla, ¿eh? Ha sido una maravilla, hermano. Yo, ¿sabes qué? A esta altura no. No me quejo para nada, o sea, puedo dar estos detalles, pero no es como que me afecte personalmente, ¿eh? O sea, yo disfruto, mira la animación en el fondo, se dieron cuenta, ¿no? Eso es parte de la evolución de Dragon Ball también, de el enfoque que se le da al fondo que se utiliza cuando pelean, cuando hay combate cuerpo a cuerpo.
Maravilloso el templo sagrado también, como se veía con las nubes, hermano. Está muy bueno. Muy bonito todo. Ojito. Oh. Peligro, 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 peligro. ¿Entendés? Chiquitín, obviamente se entiende. Recordemos que esto es en el lugar donde va, corresponde. Mr. Popo, qué bueno verte. Como siempre. Es como el antónimo. Es el antónimo. Oh, ahí fueron directo nomás a preguntar. Y que la raja nomás las piden así como porque sí, ¿eh? ¿Cuál es el plan o el as bajo la manga que tienen como para venir tan confiado aquí, weón? Ojito, importante información. Él es Neva, quien creó las esferas del dragón del reino demoníaco. Tengo miedo, estoy nervioso, estoy temblando. Eso es lo que vimos en el trailer. El ojo de Neva. Del Namekiano. Del reino demoníaco. ¿No pueden ocupar las esferas? No pueden. No pueden, no pueden. No, están hecho piedra. Están hecho piedra. ¿Qué experimento está haciendo el Neva? ¿Qué está haciendo? Está agarrando las esferas. Convertidas en roca. Eso también lo vimos en el trailer. No me digas que. ¿En serio puede hacer algo así? ¿Las va a restaurar ahora ya a pesar de que están convertidas en piedra? ¿Qué clase de poder tiene Neva, oye? Porque ya puede ser un. ¡Ojo! ¡La restauró nomás! Oh, los tienen, pero estudiadísimo. Oh, Dende, intentando protegerla. Mr. Popo, es tu momento de brillar. Oye, Mr. Popo, pero dale un poco de pelea, po. Bueno, Mr. Popo comportándose un poco de forma inteligente también, porque ¿qué va a hacer Mr. Popo ahí, weón? ¿Qué más? Ya de por sí el Kaioshin que está ahí, weón, en nivel superior, weón. En jerarquía me refiero. El Kaioshin del reino demoníaco, se me olvidó hasta el nombre ya, weón. Erizu, ¿no? Arisu. Hola Yamcha. Hola Bulma. Sí, mal presentimiento.
Ay, 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 ay. Convierta a todos los que pelearon contra Majin Buu y sus amigos en niños. Y lo traía, pero en el libreto, ¿ah? ¿Eh? Se lo traía prendido, era la casa el deseo, ¿eh? ¿A qué te refieres con niños? Ojito, especifícamelo, goma. Especifícamelo. ¿Niños de la primaria? ¿Y qué hay de los que ya son niños? Conviértelos en bebés. Ojo, ya, ok, explicación también. Está bien, un deseo inocente no está tan alejado de malicia, pero que en realidad hace mucho mal. Hoy con el Jagayan. Se están convirtiendo todos en niños. Bulma, suelta el vaso, Krillin, Milk, Goku. Hoy el momento, con el opening, con la música de fondo. ¡Qué maravilla! Ah. Oye, qué belleza. Este opening va a ser el opening del momento, ¿eh? ¡No! ¿Terminó? ¡No! Terminó y el Jackayán ahí, el opening, se está escuchando. Lo estoy escuchando perfecto. Ojito, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ojito, Crunchyroll. Ojito, se nos pasó el capítulo volando, muñecos, ¿eh? ¡Wow! ¡Wow! Que se me pasó el capítulo volando, ¿eh? Que se me pasó. ¡Wow! Hoy ahí estoy escuchando la canción de Jagayan, 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 algo así. O este opening cuando salga así con completo, me lo voy a disfrutar mucho. Y cuando salga en latino, mucho mejor, ¿eh? Ojalá que hagan una buena interpretación. Qué maravilla. Tengo tantas cositas que decir, chicos, pero creo que no es el momento ahora, ¿eh? Glorio. ¿Esto será adelanto o qué? No, no es adelanto, simplemente. Bueno, Cintia Pérez, muchas gracias por los subtítulos también. Ok, amigos míos, ¿qué te puedo decir con respecto a este capítulo? ¡Wow! El primer capítulo de Dragon Ball Daima nos aclaró bastantes dudas que teníamos por ahí, que nos había dejado el trailer y que tampoco teníamos tan consciente de dónde estaba situado esta nueva historia, pero ya con este primer capítulo hemos podido más o menos aclarecer varias de las dudas, pero también quedaron otras interrogantes que estoy seguro que se nos irán respondiendo en los próximos capítulos. Ya voy dejando esta reacción hasta acá, pero obviamente esto no va a ser lo único que ustedes estarán viendo de mi parte en relación a esta grandiosa serie. Aprovecho sea de paso de hacerles el anuncio oficial que tendremos las reviews, los comentarios, todo lo que tenga relación, nos vamos a playar en directo. De ahora en más, las reviews serán en directo, así que estén muy atentos y activen la campanita, suscríbanse y coméntenme también, por favor, qué les pareció este primer capítulo. A ustedes, chicos, espero que les haya gustado porque a mí me encantó y tengo muchas cositas que decir, pero lo irán viendo en los próximos minutos, días, semanas. Estén muy atentos, cuídense, que estén muy bien, chicos. ¡Yeeha! Exit from the kingdom. Gracias por ver este video.